tal? Yo soy Patty. Hoy voy a preparar unos tacos de camarón. Voy a usar camarón, queso, mantequilla, sal, jalapeño, chilito de árbol verde, un habanero, un trozo de cebollita, uno de tomate y dos ajitos. Es todo. Antes de comenzar, los invito a que le den me gusta a la página y que se suscriban en YouTube. Miren, aquí yo tengo un cuartito de camarones. Yo ya le quité el carcaje, le saqué la tripita de aquí de abajo y otra que trae acá. Trae dos. Las saqué las dos y aquí ya los tenemos. Los dos dientes de ajo vamos a cortarlo lo más chiquito que podamos. Un sartén, vamos a poner el ajo. Lo vamos a freír con un poco de mantequilla. Dejar que el ajo suelte su sabor, sus aromas. Miren, aquí pasaron ya 2 minutos, ya soltó el aroma el ajo. Vamos a guisar los camarones, así enteros. Vamos aquí a estar mezclando por unos 4 o 5 minutitos, hasta que cambien el color los camarones. Miren, ya cuando cambiaron de color, con 4 minutos ya los voy a retirar. Voy a retirar el camarón y vamos a reservar. Aquí ya le apagué y aquí voy a dejar esta misma grasita con el ajo. Cebolla, tomate y chile hay que cortarlos en cuadritos muy menuditos. Prendemos el sartén de nuevo, miren, y esta costrita es lo que le va a dar sabor, miren. La costrita del ajo es lo que le va a dar sabor a nuestros tacos. Le volvemos a poner un poco más de mantequilla y vamos agregando. Vamos a agregar la cebolla. Ahorita en 1 o 2 minutos agregamos el chile, los chiles. Miren, aquí yo puse la cebolla. Aquí cuando vamos a guisar chile, tomate y cebolla, hay que cuidar el orden de cómo va a ir cayendo al sartén. Si nos ponemos a echar ahorita el tomate, entonces no se nos guisaría la cebolla y el chile. Se nos cocería con el jugo del tomate. Hay que cuidar ese detalle, ¿eh? En lo que guisamos esta cebollita, díganme de dónde me están viendo. Díganme en comentarios de dónde me están viendo. Miren, aquí la cebolla ya quedó. Y aquí vamos a poner el chile de árbol verde, el habanero. Yo le saqué la semilla. Y el jalapeño no le quité la semilla. Entonces, para que no vaya a estar tan picoso. Aquí voy a hacer unos 5 o 6 taquitos. Vamos a mezclar. Y vamos a mezclar por unos 3 minutos. Hay que cuidar la costrita, ¿eh? Que no se nos queme porque es lo sabroso de este guiso. Aquí a los 3 minutos de estarse sufriendo todo, ya voy a agregar el tomate. Mezclamos bien todo por otros 2 o 3 minutitos y confirmamos sal. No le va a faltar mucho porque está guisado con mantequilla. Antes de los 3 minutos vamos a, antes de los 2 o 3 minutos, vamos a trozar los camarones. Yo los voy a trozar en 4 partes. Bueno, si no cortan rápido los camarones y que sea una mayor cantidad, ustedes le pueden quitar la lumbre al sartén para que no se les vayan a quemar. Yo lo estoy haciendo así porque es muy poquito camarón. Aquí el tomate, miren, todavía está enterito, no quiero que se me vaya a hacer agua. Voy a poner el camarón. Vamos a mezclar y vamos a ponerle el queso y dejamos gratinar. Bueno, el camarón y el queso va a ser a criterio de cada quien, pero el queso tiene que ser una capita abundante. Tapamos y dejamos que gratine. Aquí ya está gratinando el camarón y el queso. Voy a calentar unas tortillitas. Ya le voy a apagar. Bueno, ya con las tortillitas vamos a servir nuestros tacos de camarón. Miren, pues así quedaron mis tacos de camarón. Están deliciosos, están súper fácil.
Muchísimas gracias. Espero que me compartan el video, me compartan la página y suscríbanse a YouTube. Si les gustó el video, coméntenmelo y los espero en el siguiente video. Muchas bendiciones para todos.